Tengo en línea telefónica a uno de los privados de libertad. Se mantiene la huelga de hambre en el pabellón 4. Esto es en La Joya, La Joyita. Buenos días, caballero. No, buenos días. Le hablamos de varios pabellones, entrando específicamente el 4. Y buenos días ahí, señor periodista. Se mantiene entonces esta medida correcto, de presión. Vamos a mantener la huelga de hambre. Por el motivo que mencionamos desde un principio, no es como han querido disfrazar que la huelga es por otras cosas, la huelga nosotros es por los compañeros de Punta Coco, para que se traslade nuevamente a tierra firme, ya que como le decíamos en un principio, esa isla está llena de tortura para ellos. Pero no solamente, por lo que entendí, no solamente es el caso de Punta Coco, sino también violación y vejámenes que hay en contra de sus familiares que van a visitarles y de las propias condiciones. En realidad la huelga es firme por los compañeros de Punta Coco. Ahí no estamos hablando nada de... Porque si se pone a ver, si hubiera sido por esas cosas vienen pasando hace rato y ya hubiéramos hecho huelga por eso. Pero más estamos apoyando a los compañeros de Punta Coco porque ni uno de nosotros quisiéramos tampoco que nos dieran para allá. Allá no hay agua potable, lo que hay es mosquito, lo que hay es enfermedades, hay desaseo, hay de todo. Bueno. Ahí no estamos hablando de huelga por visita, ni porque nos falte condena, nada de eso, porque eso viene hace años y nadie había luchado por eso. Nosotros estamos luchando por los compañeros de Punta Coco, que quede claro. Listo. Bueno, se mantiene entonces la huelga de hambre. El director Gabriel Pinzón, ¿ha hablado con ustedes o ha mandado algún emisario a hablar con ustedes? No, en el día de ayer solamente bajó la directora del penal, pero nosotros de verdad queremos hablar. No queremos faltarle respeto que ya no tenga autoridad, sino con alguien de mayor peso. Oiga. Que esto se trata de violaciones a la Constitución, artículo 17, artículo 22, artículo 28 y 109 de la Constitución. Bueno. Se están violando varios derechos y varios artículos, convenciones internacionales de derechos humanos, con las convenciones internacionales de prisiones que cerraron como Alcatraz hace años, como Coiba. Ahora nuevamente el gobierno panameño quiere habilitar una isla. ¿Eso para qué? Si eso supuestamente ellos tienen cómo aislar a los muchachos sin tenerlo en isla, valga la redundancia. Uno de los temas que está aduciendo el gobierno es, estos son cabecillas de bandas peligrosas y están mandando mensajes a través de la cárcel. Con eso debe disminuirse pues la relación de la jefatura de estos pandilleros o de estos cabecillas con sus pandillas. ¿Esta medida de presión no se está tomando como por parte de miembros de la pandilla para defender a su jefe? No, pues de repente el gobierno quiere pintarlo así, pero aquí nadie se manda por nada. O sea, sinceramente, uno de los hechos delictivos de los últimos días, supuestamente ya los cabezas que ellos dicen ser de cabeza de pandilla que están ahora en la isla, estaban en las mismas instalaciones de la Policía Nacional en Ancón, y entonces como supuestamente se dieron órdenes y están bajo la tutela de la Policía Nacional. Entonces ellos mismos se están retratando porque si están en la Policía Nacional me imagino que no deberían tener como comunicarse con el mundo exterior, ¿no? Así es. Gracias. Entonces, ustedes mantienen esa... ¿Cuántos privados de libertad están acogiendo o están llevando a cabo esta huelga de hambre? Ahora mismo casi 9 pabellones, si no me equivoco, 8 en total, con pronto apoyo de los demás pabellones.